Hay un aumento de usuarios que están cancelando sus tarjetas de crédito y las razones son varias. Entre ellas, las altas tasas de interés y el endeudamiento que están haciendo que los ciudadanos busquen mejores alternativas. Pero ¿cómo debería manejarse una tarjeta de crédito de forma ideal? Aquí les contamos. La cancelación de tarjetas de crédito sigue creciendo. Mientras que en enero las entidades bancarias cancelaron 316.758 tarjetas, en julio la cifra se incrementó a 367.301 tarjetas, es decir, un aumento del 15,9%. La razón principal, las elevadas tasas de interés. En donde la gente prefiere dejar de endeudarse y aprovechar tal vez tasas de interés elevadas o para realizar inversiones o más bien para tener un consumo un poquito más acotado para no tener que pagar costos de financiamiento muy elevados como los que estamos viendo por esta época con tasas de interés que están por encima del 13%. Dentro de los errores más comunes a la hora de usar tarjetas de crédito están no conocer la tarjeta que se va a adquirir, sus condiciones, beneficios y las tasas de interés. A uno mismo le falta un poquito más informarse. Porque, digamos, en mi caso, yo no sabía manejar muy bien lo de las cuentas, las cuotas. Hacer solo el pago mínimo mensual, pues terminará pagando mucho más en dinero de intereses. O sea, si tú compras algo, no te mantiene la tasa durante todas las compras, entonces no es rentable para mí. No revisar su estado de cuenta mensual para ver si hay errores o cobros incorrectos. Comprar más allá de su capacidad de pago. Y hacer avances en efectivo, pues estos implican el cobro de las tasas de interés más altas. Además, tenga en cuenta esta recomendación. Así que el diferir a una sola cuota podría ser una gran recomendación para aprovechar los beneficios de nuestra tarjeta de crédito, pero para no pagar de más en intereses. Y número 3, escojamos una tarjeta de crédito que nos dé beneficios, ya sea, por ejemplo, no tener cuota de manejo, que es una cuota administrativa que cobran los bancos. Además de la cancelación de tarjetas de crédito, también están aumentando los bloqueos temporales voluntarios de estas tarjetas y la adquisición de créditos.